En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, Evangelio según San Juan, capítulo 16. Sabemos que Juan es el que registra las últimas palabras de Jesús, por lo menos el último tiempo que tuvo con sus discípulos antes de ser arrestado, antes de tener todo el sufrimiento que tuvo. Juan lo tiene registrado ahí en los capítulos de 15 y 6 y 7 de su Evangelio. Pero nosotros vamos a leer en el capítulo 16 a partir del versículo 29. Juan 16 a partir del versículo 29. Estas son las últimas palabras que Jesús tiene con sus discípulos, después ora por sus discípulos. En el capítulo 17, él ora por sus discípulos, pero este intercambio, esa charla que tiene con sus discípulos, están acá registradas por Juan. Esto hizo, estas palabras hicieron un impacto tremendo en la vida de sus discípulos. Él no sabía que eran las últimas que iban a tener así con Jesús en vida, ¿no? Venían del arresto, Jesús ora, pero bueno, causaron un impacto tremendo, porque como si comenzara, es como que descubrieron el origen divino de Jesús ya al final, después de 3 años de haber estado con él. Ahora, vamos a leerlo y después vamos a hacer referencia a este hecho de lo que pasó en sus vidas. Versículo 29 al 33. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora crees. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tiene un poco que ver estas palabras con una de las canciones que cantamos, ¿no? De confianza, ¿no? Del temor, y qué sé yo. El Señor está infundiendo eso a ellos en esto. Pero no vamos a ocuparnos, sino de tratar de interpretar el mensaje que el Señor quiere darnos en esta noche. ¿Qué había ocurrido para que tuviera esta conversación o que el Señor le diga a ellos? ¿Qué había pedido a sus discípulos? Ahora hablas claramente, ¿no? Ahora hablas claramente. Antes no lo entendía. ¿Qué había dicho Jesús? Porque los discípulos se confundieron. Yo creo que a lo mejor nosotros mismos también podríamos haber llegado a confundirnos. Fíjense los versículos 17, 18 y 19, ahí del mismo capítulo 16. Entonces se dijeron algunos, empezamos con el 16 para que lo podamos comprender mejor. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Si a usted, a mí, estaríamos con el Señor, el Señor no de hablar, nosotros encontramos escrito, estudiamos, qué sé yo, pero encontrarse delante del Maestro, que le dice: un poco y ya no me van a ver, y todavía un poco y después me van a ver de nuevo. Por más que el Señor estuvo predicando, ellos no habían terminado de alcanzar a comprender plenamente. Yo pensaba cuando escuchaba esto que en nuestra vida creyente nunca vamos a terminar de entender o comprender o saber la infinidad, Pablo lo dice en una de sus cartas, de todo lo grande que es el Dios que tenemos, ¿no? Lo cual es un desafío para cada uno de nosotros. Porque yo voy al Padre. Entonces, versículo 17, se dijeron algunos discípulos unos a otros. Se dijeron unos a otros. Después que habla Jesús, empieza el cuchicheo entre ellos. No es la primera vez que pasa eso. ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que quiere decir el Maestro con esto? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo:
¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. El Señor lo interpreta la inquietud que yo tenía. Se da cuenta. Ellos se preguntaban a sí mismos entre ellos para saber si alguno tenía alguna claridad más para hacer. Y el mismo Señor interviene y le empieza a contestar sus interrogantes y a revelar lo que había en el corazón de ellos, que ellos no lo entendían. Que ellos no lo entendían. Ahora, claro, estaban dudando, pero de repente confiesan que creen. ¿Qué había pasado? El Señor leía en el corazón de ellos y a través de su Espíritu Santo lee en nuestro corazón. ¿Y qué lee? ¿Qué ve? Cosas que no entendemos, cosas que entendemos y no cumplimos, cosas que deseos ocultos, que no nos damos cuenta. Para nosotros, para el Señor, nosotros somos libros abiertos. Lo hemos dicho más de una oportunidad. Libro abierto que se lee en cualquier momento. Él lo lee tranquilamente, en cualquier momento puede leer nuestros corazones. Y él leía el corazón de los discípulos que tenían dudas acerca de él. Pero se le manifiesta de tal forma que ellos cambian su punto de vista y ahora confiesan. Y ahora confiesan lo que antes era un interrogante para ellos. ¿Por qué? Porque el Señor al final les habla claramente. Y ellos dicen, ahora nos habla claramente. En otras palabras, Jesús quería transmitirle a ellos que los problemas que ellos tenían acerca de Él y de su misión en la tierra, en este momento estaban a su vista y que iba a tratar de solucionárselo o de explicarle con mayor claridad lo que ellos entendían, lo que ellos recién comenzaban a entender. En primer lugar, la cosa más extraordinaria acerca de Jesús podemos destacar en esta lectura. Jesús era realista. Algunos lo presentan como un místico o alguien de otras características, como un gran maestro, de acuerdo a la religión que se practique, como un gran profeta, pero sea lo que decían, Jesús era un tipo realista, era una persona realista, vivía la realidad. Por eso le dijo, a pesar de lo que ellos decían creer, ahora te entendemos que hablas claramente, que no necesita que nadie te pregunte, el Señor les dice a ellos, ustedes comprenden todo, pero a pesar de lo que comprenden, va a llegar la hora en que me van a abandonar y me van a dejar solo. Él entendió el interrogante de los discípulos. Ahora comprendemos, Señor, que vos te vas, que vos venís, que vas a estar con el Padre, que es perfecto. Pero yo les digo que la realidad es otra. Ustedes me van a abandonar. Versículo 32, ¿no? Me dejaréis solo. A ninguno de los discípulos se le había cruzado por la cabeza eso. Había entendido el mensaje, pero no sabía qué es lo que venía. Entonces eso nos revela que Él conoce la debilidad de los hombres. Ustedes, o podemos llegar a pensar que en ese momento cuando los discípulos entusiasmados le dicen ahora habla claramente, ninguna de ahora entendemos todas las cosas que estaban pensando en que, Señor, en un tiempo nosotros te vamos a abandonar, no estaban pensando en eso, ni se le ocurrió. Entonces Él se lo dice, ¿por qué? Porque conoce nuestras faltas. El Señor conoce nuestras caídas, conoce nuestros dobleces, conoce nuestras segundas intenciones, conoce nuestras debilidades, conoce nuestra falencia, pero lo grande de todo esto, que el Señor le dice, me van a dejar solo, y sin embargo, Él les amaba con su gran amor con que nos amó a nosotros. Les seguía amando
y seguía confiando en ellos a pesar de eso que iba a pasar. En cambio nosotros, los discípulos, le dijeron eso, pero él sabía que poco tiempo más le iban a fallar. Sin embargo, los amaba y confiaba en ellos para su mensaje. Sin embargo, nosotros difícilmente confiamos en alguien que nos falló, ¿o sí? Nosotros confiamos en una persona. Nos falla esa persona. Podemos llegar a entablar una nueva relación, pero nunca va a ser como esta. ¿No? Es decir, porque ella me falló. Solamente Jesús podía, no obstante conocernos, seguir amando a sus discípulos. ¿Nosotros le fallamos alguna vez al Señor? Las veces que le fallamos. Sin embargo, Él nos está diciendo que nos sigue amando. Pero Él es Dios. Y bueno, Dios es amor. Él se sigue manifestando en nuestra vida, sigue confiando en nosotros. Es la cosa más extraordinaria de Jesús. Por eso cuando escuchamos ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, parece que hablamos del mundo como cualquier cosa en general. Dios está hablando a cada uno en particular, principalmente a aquellos que ya somos de Él, porque somos aquellos que menos tenemos que fallarle. Y sin embargo, no obstante eso, Él sigue amándonos porque conoce la realidad de nuestras vidas. Lo segundo, aparte de esta cosa extraordinaria de Jesús, de seguir amando a aquellos que lo iban a traicionar y lo iban a abandonar, lo segundo que podemos saber acá, la soledad de Jesús. La soledad. Él estaba hablando y diciendo, me van a dejar solo, me van a dejar solo. Él fue dejado solo por aquellos que estaban hablando con él, pero él sabía que no iba a estar solo. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, iba a estar con él en ese momento. Hasta el momento de la resurrección, ¿no? Cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No vamos a entrar en esas palabras de Jesús, que se había transformado en el pecado del mundo. Entonces Dios, el pecado no le gusta. Lo acompañó hasta el último momento en tus manos, encomiendo mi espíritu. Pero él sabía que aún en los momentos relacionado a lo que venía, Dios iba a estar con él, lo cual es una muestra para nosotros también que nadie está solo. Hermano, nadie está solo. Usted podrá estar solo en su casa, pero no está solo. No sé si alguna vez tuvo la oportunidad de charlar a alguien que no es creyente, que estuviera viviendo en soledad o estuviera solo alguna vez. ¿Tuvieron esa oportunidad? Lo que les comentó. Es desesperante. Tratan de suplir la soledad con cualquier cosa. Y por suerte nos damos cuenta que es distinta la situación de ellos a la soledad nuestra, a la situación nuestra. Porque no es tanto estar solos de persona física, Dios está con nosotros. Nadie queda solo en la vida. Una persona atea de mi empresa, el saludo último que me dio cuando lo saludé, cuando me iba, el último día que trabajé, lo fui a saludar y me dice, vos no tenés problemas. No, ¿qué te parece? No, pero vos dejás de trabajar, no vas a estar más acá, pero vos tenés a tu iglesia y eso te va a ayudar mucho en esta nueva etapa de tu vida. Una persona atea. Con un montón de problemas. Para mí fue una satisfacción que alguien como él, satisfacción no para mí, sino para el Señor, para el testimonio, digamos, reconociera que su soledad, en cambio yo, todavía está trabajando, tiene la misma edad mía. No deja de trabajar, porque no puede estar solo. Y les digo más, no está solo, tiene esposa e hijos, pero está solo. La diferencia, nadie queda solo y el creyente menos, porque el Padre de Amor lo cuida permanentemente y está. Es una realidad, eso se le ocurrió a Jesús decirle eso. Yo le menciono el Salmo 27, 10, la primera palabrita, y ustedes lo dicen de memoria. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová
me recogerá. Ya lo decía Salmista, lo sabía de ahí antigüedad. Esa realidad que vivimos aquellos que confiamos en el Señor. Algo que nos ayuda a vivir el día a día. La maravilla de la gracia y del amor de Dios, y que Él lo ejemplifica de esta forma en su propia vida. El valor de alguien que está a nuestro lado y que se agiganta más en los momentos de nuestras necesidades. En tercer lugar, manifiesta acá el amor de Jesús cuando les dice frente a su deslealtad, no el amor por supuesto que tenía hacia ellos, pero frente a su deslealtad, es como que lo hubiera dicho parafraseando lo que leímos: vayan sabiendo que vuestra deslealtad no me sorprende. Yo sé lo que sucederá. No obstante vuestra falta de amor y de integridad, mi amor a ustedes no cambia. Porque se creerían íntegros los discípulos como nosotros, como quieran. No, falta de amor y de integridad a sí mismo, que lo van a dejar solo. Pero este es el corazón de Cristo y no podía ser de otra forma. Él no podía cambiar eso, como no puede aún ahora. Pablo dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por ustedes. El amor primero. Pero Él está advirtiendo, como nos advierte a nosotros, si queremos llevarlo a nuestro tiempo, que no se sorprendan cuando estas cosas pasen en sus vidas. Que me dejen, que se alejen de mí. No se sorprendan. ¿Por qué? Porque ese hecho de los hombres, de nosotros, del ser humano, y aún más se refleja en el creyente, a Dios podrá entristecerlo, pero no herirlo ni a lastimarlo. Pero a nosotros sí nos va a costar mucho más que lo que le cuesta a Él. Recuerden los discípulos todo lo que sufrieron cuando hicieron eso. El remordimiento y la tristeza, Judas se ahorcó, Pedro la pasó malísimamente mal. Los otros la Biblia no cuenta nada, pero por ahí estuvieron escapando. Se desespera. En definitiva, cuando tomamos esa actitud, en el día a día, en cualquier momento de nuestra vida, lo que está pasando en este momento, los más perjudicamos somos nosotros. Tengamos en cuenta que Dios nos sigue amando, se agiganta cuando más lo necesitamos y trata de rescatarnos. No obstante que nosotros lo dejemos solo, ¿no? Que nos manejemos por nuestra cuenta. Y en último lugar, se refleja acá el perdón de Jesús. Tuvo que perdonar. No solamente que Jesús perdonara, sino el asunto era que los discípulos sintieran el perdón que Jesús le estaba ofreciendo. Hay una canción, no sé si ustedes la escucharon, de Jorge Rojas, a donde dice: nadie puede perdonar si nunca ha sido perdonado. Habla de todo, de entender el asunto del perdón, ¿no? Dice: nadie puede perdonar sabiendo lo que es el perdón si nunca había sido perdonado, ¿no? Una canción muy, muy conocida de parte de él. Los discípulos le abandonaron justo en el momento que él más lo necesitaba. Cuando necesitaba que todos estuvieran ahí, todos desaparecieron. Pero Jesús sabía que lo iban a abandonar. Él lo sabía. Sin embargo, no lo reprende. No lo reprende. Cuando leemos estas cosas, Él los trata con dulzura. Los trata con cariño, no obstante la actitud que iban a tener. ¿Por qué? Porque Él nos ama a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones. Él sigue con su actitud de dulzura hacia sus hijos, hacia aquellos que son de Él. Él, como dice en su palabra, no vino a buscar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Y Él ve nuestro corazón como un libro abierto. Y a pesar de lo malo que hay, en mi corazón no hay nada malo. Bueno, primero, como dice en San Santiago, el que dice que está sin pecado, ya cometió pecado. Él ve nuestros corazones, Él nos ve tal cual es y no obstante nos ama. Y nos perdona, esperando que nosotros aceptemos lo que Él nos está ofreciendo.
Jesús pronunció estas palabras con mucha tristeza: y me dejaréis solo. La tristeza de él. Sin embargo, responde con dulzura, responde con amor, responde comprendiendo la actitud de aquellos que habían andado 3 años junto con él. Ustedes van a estar solos, yo no voy a estar solo, mi Padre me va a acompañar. Pero después, en el último versículo, y con esto concluimos nuestra meditación para que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, el Señor le dice, versículo 33, última palabra que suena a su discípulo en el diálogo, antes de su oración y después entrega: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ustedes me van a abandonar, me van a dejar solo, me van a traicionar. El único que me va a acompañar va a ser Dios el Padre. Sin embargo, tengan en cuenta que en mí van a tener paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un presagio de derrota con sabor a triunfo, ¿no? Un presagio de derrota con sabor a triunfo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo pregunto, o preguntamos cuando hacemos la pregunta, ¿qué verdad? En el mundo tenemos aflicción. ¿Es real o no es real? Levante la mano el que no tenga aflicción, o que haya tenido, que no va a venir. Es la realidad, en el mundo tendremos aflicción. Ahora, ¿hacemos real la última parte? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿No? Gran interrogante para que nosotros, ojalá que la respuesta sea que sí. Pero el Señor viene en nuestros corazones. Pero no importa, si usted todavía tiene dudas, el Señor nos sigue amando. Y va a seguir trabajando hasta que realmente, sea la situación que estamos viviendo, realmente podamos tener la actitud correcta hacia Él. Él nos ofrece todo. Él nos ofrece todo. ¿Cuántas veces con la espalda? ¿Cuántas veces me hace quedar mal? ¿Cuántas veces contra lo otro? Bueno, no importa. Yo lo sigo amando. Pero aparte les digo, van a tener aflicción en el mundo, pero no tengan ningún problema. O por lo menos confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, que el Señor nos bendiga para que en este tiempo que nosotros estamos atravesando, los jóvenes, los adultos, los ancianos, el Señor nos habla claramente, que no obstante las situaciones que estamos viviendo, dice, confíen en mí. Decimos que sí cuando hablamos de aflicción, pero digamos que sí cuando decimos, yo confío en este Dios que me ama y que ha vencido a este mundo conflictivo. Que el Señor nos bendiga y que sea una realidad en nuestra vida. Oramos, luego Pablo concluye con la reunión, son las 8:30. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque en tu palabra permanentemente nos animas a confiar en ti. Gracias, Padre, por estas últimas palabras de Jesús a sus discípulos que las hemos nuestras. Señor, perdón por las veces que te hemos abandonado, que te hemos dejado, Señor, que no hemos actuado como correspondía. Pero, Padre, gracias por tu gran amor. Ayúdanos que cada día podamos confiar cada vez más en aquel que venció a este mundo. Gracias, Padre, por esa promesa tuya, que podamos aferrarnos a ella a cada hora, a cada minuto de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.